Hello everyone! Oggi sono qui a Las Palmas e sono scesa per strada a chiedere alle persone, turisti canari e non solo, di raccontarmi un qualcosa sull'Italia. C'è un aneddoto, un pensiero, un'opinione positiva o negativa, qualcosa che li ha sorpresi riguardante l'Italia e gli italiani. Alcune risposte mi hanno fatto ridere e alcune risposte sono molto veritiere, nel bene e nel male. Vediamo che cosa hanno risposto, ma prima fatemi parlare brevemente dello sponsor di oggi. Cambly da questo mese offre un nuovo servizio importantissimo, perché da febbraio offre lezioni di gruppo. Infatti su Cambly Groups sarà possibile fare lezione con insegnanti madrelingua in piccoli gruppi, composti dall'insegnante, te e massimo altri due studenti che possono venire da ogni parte del mondo. Quindi le lezioni diventano belle stimolanti, non solo per quanto riguarda la lingua inglese, super utile perché comunque ti ritrovi a dover affrontare la vergogna del parlare non solo più con il tuo insegnante ma anche con altre persone, sia stimolanti da un punto di vista culturale. Durante le lezioni si parla di temi di attualità, temi anche molto interessanti, e c'è l'opportunità di scambiare opinioni. Inoltre il prezzo è imbattibile, perché con il mio codice sconto Candy Groups per questo mese, per il lancio di questa nuova funzione, c'è il 50% di sconto sui piani annuali. Quindi se si prende una lezione da 60 minuti a settimana, il mese intero viene 29,50 euro. Se invece si prendono due lezioni da 60 minuti a settimana, il mese intero viene 49,50 euro, quindi la lezione singola viene davvero pochissimo. Cambly è disponibile sul computer, sul cellulare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Secondo me le lezioni di gruppo ti aiutano a superare il disagio che puoi sentire a parlare inglese davanti a tante persone, perché a volte le persone riescono ad aprirsi con il proprio insegnante e poi è un po' più difficile quando si tratta di parlare in gruppi. There you go! Io vi lascio qui sotto il link con il mio codice sconto. Vi ricordo che per visualizzare i prezzi scontati bisogna accedere alla piattaforma, però ragazzi l'iscrizione è gratuita. Adesso, con la mia faccia struccata, ma anche un po' abbronzata, direi di procedere ad andare al video. Yo tengo que opinar respecto a los italianos, que específicamente mi mujer es italiana casualmente, de Roma, y puedo decir que es la mejor comida del mundo que he probado. ¿Mejor que la comida canaria? Más o menos, lo que pasa es que la canaria le echa mucho ajo. A todo. Entonces, aquí hay una mala costumbre, que la carbonara es con huevo crudo y aquí le echan nata y empeoran el plato romano típico de allí. ¿Y las mujeres italianas y las mujeres canarias son diferentes? Muy diferentes. Las canarias son diferentes y las italianas tienen más carácter. ¿Las italianas? Sí, mucho más carácter, creo yo. Sí. ¿Pero estás casado con una italiana? No, pero me enamoré y es así, la vida. Positivo, la gente es súper abierta, te encuentras súper bien. Y quizá el negativo, pues que muy picarona. En mi caso, picarona en el sentido que fui a pagar, todavía no conocía bien la moneda, te hablo cuando no había euros, sino cuando era la lira, y todo eran miles de liras, no sé qué, y le di un billete grande y me iba a estimar, pero por la cara me di cuenta y dice, me da que le he pagado demasiado, entonces ya me di cuenta, pero vamos, te hablo de hace la tira de años. ¿Y dónde? ¿Roma o...? Roma, sí. Pero me encantó, ¿eh? Lo pasé súper bien, disfruté, fue el viaje de la universidad, de fin de curso. No, la verdad es que siempre los españoles con los italianos, siempre se ha dicho y he comprobado que solemos tener mucho feeling. Dicen que culturalmente somos más parecidos y sí, suelo tener más feeling con ese país que con cualquier otro de Europa, sí. ¿De Europa? ¿Y del mundo? Del mundo ya no sé decirte porque no tenía oportunidad de conocer tanto, pero nada más eso. Pero en Europa sí, más que Portugal. Exacto, sí, a portugueses apenas he conocido y por el idioma apenas lo entiendo. Is there anything that surprised you about Italy? How early they make you get up to go and do fun things. I wanted to go on holiday and relax and I found myself being woken up really early to go and see things. And Mount Vesuvius was a real letdown. But like, who woke you up? Like the tour guides and stuff. Oh. Yeah. It's because it was a guided tour. Yeah. But they were like, oh, we've got to get there early to do this. And I was like, well, can I do it later? But Mount Vesuvius was a really big letdown because it was just a hole in the ground. There wasn't even any steam coming out of it. What about Rome? I haven't been to Rome, unfortunately. Milan? No, only Sorrento. It's so beautiful. I loved it. I thought it was stunning. The Amalfi Coast was incredible and I really thought it was stunning. And the orange and lemon juice was beautiful, but Vesuvius was not for me. La historia de Italia es increíble. Son la cuna del mundo y gracias a ellos estamos... En plan, España está como está. Y yo como español considero los italianos como si fuesen hermanos. Fraternité, supongo. ¿Y hablas italiano?
No, típica insultillo ahí que me soy italiano y ya está. ¿Y algo malo que no te gusta? No sé, porque nunca estoy en Italia, pero tengo entendido que los italianos son un poco babosos con las muchachas. Pero no, esto es un estereotipo, no sé si es verdad o no, pero... ¿La gente de aquí no? No, aquí no. Bueno, a ver, gracias a todo el tema del Imperio Romano, que también gracias al tema de los griegos, el Imperio Bizantino, pues al final todo eso se exportó a España, se exportó todo por la zona de Murcia y al final se extendió en toda España y gracias a Italia, en este caso el Imperio Romano. Hay cosas como el acueducto de Segovia o... Bueno, sí, como los acueductos y todo el tema de infraestructura acuífera. A ver, recuerdo en Roma el tema del tráfico, que para cruzar la calle había mogollón de coches todo el rato pasando y te tenías que lanzar un poco la carretera para poder cruzar. Y no sé, a mí Roma me encantó, por ejemplo. Lo bueno de los italianos es que las italianas son muy guapas y también el idioma, me gusta mucho el idioma italiano. Gracias. ¿Y negativo? Negativo, que no he ido todavía. Y me gustaría ir. Pues mira, hace poco abrieron aquí el restaurante Gusto Cristo, que es italiano, y me sorprendió que el dueño es súper cercano, súper buena gente. Es como muy cariñoso, en plan, te da un abrazo, como dos besos y me encanta. ¿Y te sorprendió? Sí, porque no sé, yo solía ir antes a otro restaurante de cine todos los días y lo cambié por este, porque me gusta más. Y el chico como que se quedó con mi cara y siempre viene y saluda súper guay, me parece muy bueno, súper cercano. Una amiga tiene una tía que se fue a vivir con un italiano y entonces ella nos contaba que toda su vida había cambiado y que al principio le costó pero se adaptó. ¿Por qué le costó? Ella nos contaba que se fue por amor, pero que ya ella se consideraba ya italiana. Sí, la religión se volvió muy religiosa, que allí también nos llamó mucho la atención, que las iglesias súper bonitas. En Taormina, con ella visitamos un montón de lugares. Bueno, en Sicilia. Sí, nos comimos con ella el brioche. Ah, sí, con helado riquísimo, la comida riquísima. La pasta también. ¿Diferente de la pasta que se come aquí? Sí, porque es al dente. Al dente. A mí me gusta, a mi madre no tanto, pero mi hermana, por ejemplo, estuvo allí en Sicilia de Erasmus y al final, cuando vine aquí, ya la pasta la hace al dente también. Ay, a mí me gusta bastante. Pues yo tengo bastantes amigos italianos y son muy parecidos a los españoles, pero sí que tienen mucho temperamento. Tienen las emociones siempre a flor de piel. ¿Positivo o negativo? En ambas. Celebran mucho lo bueno y también viven mucho lo malo. Se ponen muy nerviosos y se enfadan mucho. ¡Gracias por la entrevista! Lo que quieras. No sé, yo creo que también son muy, a la hora de conocer gente, son muy abiertos y se prestan a todo, ¿vale? Entonces yo creo que eso es importante. Y la verdad que también sí que cuando he vivido en otro sitio como en Londres, he conocido muchos italianos y bueno, he tenido invitaciones y me gustaría ir un montón, ¿sabes? Y creo que también es un país que me gusta. O sea, no iría a Roma, pero sí que a Florencia, que me ha llamado mucha atención, ¿vale? A Verona, que son otros sitios que me han hablado muy bien y entonces creo que me ha quedado también la espinita. ¿Algo que te sorprende, que te gusta o que no te gusta de Italia? El acento de Italia. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. Demasiado, la verdad. ¿Cuando hablamos español como así, te gusta? Me gusta más cuando hablan italiano. Ah, sí. ¿Quindi cuando parlo così te gusta? ¿Te piace di più? Sí. No, yo no entiendo nada, pero sí me gusta. Bueno, una cosa que me parece un poco rara, o sea, yo soy de Finlandia, así que lo que es un poco diferente para nosotros es que un montón de gente te dice cosas en la calle, ¿sabes? Como piropos de tipo, en Finlandia nunca pasa eso, nunca jamás alguien te dice algo. La arquitectura es maravillosa. Estuve en Roma, Cerdeña, Venecia y me falta alguno, pero ahora no caigo. ¿Y qué opinas sobre los italianos? Van un poco al choque. ¿Y los españoles no? También, también. Nos parecemos mucho, la cultura es muy, muy parecida en ese sentido. ¿Y algo súper positivo? El ambiente, es que ahí me sentí como en casa. Sí. Sí. Lo que me sorprendió, pues, la verdad que el carácter que es bastante parecido a los españoles, bueno, sobre todo a los canarios también. Fui a Palermo, abajo en Sicilia, y bastante bien, la verdad. Me encantó todo, el carácter, toda la historia, todo. ¿Algo raro o que no te esperabas? Quizá algo negativo, un poco la conducción un poco loca, pero eso lo señalaría. Pero bueno, que te acostumbras. Eso, que trabajo de camarero y los italianos son muy parecidos a los españoles, que no dejamos mucha propina. Tienes que caerles muy bien, tienes que ser muy simpático y ganártelo, como los españoles, para que te dejen bastante. Los que más dejan son escandinavos, eso sí son muchos de dejar, son...
Los italianos muy bien, nos atendieron muy bien, nos quedamos, recorrimos todo Sicilia en 14 días y íbamos avanzando día por día en distintos pueblos y distintos hospedajes. El hospedaje súper bien, nos atendieron súper bien, no tengo queja de ninguno, la verdad. Lo que no me gustó en Palermo es la suciedad que había. No había papelera, no había contenedores de basura, eso es lo peor. Pero muy, muy sucia. Me sorprendió mucho. De hecho, todo lo guardábamos en el coche de alquiler, toda la basura, y después en el aeropuerto, cuando dejamos el coche, eran todos los extranjeros, dejando la basura en las papeleras, eran repletas porque no había contenedores. Y me llamó la atención también cuando íbamos por las autopistas, había un árbol y en el centro todo lleno de bolsas de basura. Pero la gente italiana, encantadora, la comida, ¿cómo se llama esa cosa redonda de Sicilia? Arancino. Los arancinos, los helados riquísimos. La cultura italiana es buena y tienen una buena comida, como la pizza y las pastas. ¿Y algo malo? Que algunas ciudades como Napoli y Milano hay un malo gente de como de la mafia de sí. I like the citrus. Oh, mm-hmm. It smells so good. And something bad? Etna, vulcano. Algo che ti sorprendió de Italia, positivo, negativo, un'aneddota? Aneddota ninguna, todo fue positivo, todo riquísimo y fantástico. La gente? Fantástica. La comida? La mejor. ¿Mejor que Canaria? Sí. Arte? Muy bonito, todo precioso. Gracias. A vosotros. Prego. Yeah, we went to Venice one time and it was much, much better than I thought it was going to be. Like cheaper? It was affordable and it was just massive. It was so big. I didn't think it would be such a big place. What about Italian people? Everyone was lovely and friendly, yeah. Thank you. De ese momento, porque yo cuando fui a Italia, fue en el 2020 cuando empezó lo de la pandemia y al principio en el aeropuerto estaba todo el mundo ya con las mascarillas y en aquel momento eso era algo un poco sorprendente. Pero nada, el resto de Italia, Roma, estuvimos normalmente y muy genial, me gustó mucho los restaurantes, un poco las ruinas que estaban alrededor del Coliseo, eso nunca las había visto y me gustó mucho. Gracias, ragazzi, di aver guardato. Cosa ne pensate? C'è qualcosa che vi ha sorpreso, qualcosa che non vi ha sorpreso, qualcosa che vorreste condividere anche voi sull'Italia o su quello che è stato detto? Lasciatemi un commento se vi è piaciuto il video e iscrivetevi. Alla prossima, vi ricordo il link di Cambly qui sotto in descrizione. Ciao!